¿Este es tu coche? Sí. Es muy lindo. Gracias. ¿Puedo jugar contigo? Por sí. Favor. Sí, vamos a jugar. Espérame, traigo la muñeca. Melanie, ¿ya hiciste la tarea, hija? No, mami, la voy a hacer ya. Melanie, ¿dónde sacaste esto, hija? Me lo encontré, mami. Hija, ¿dónde te encontraste este coche si esto no es tuyo, mi amor? Me lo encontré en la calle. ¿Te lo encontraste dónde? En la calle. Mami, yo te he enseñado que lo ajeno no se toca, mi reina. Esto no es tuyo, tú no lo tienes que tocar. ¿Tú no ves que tu mami trabaja mucho para comprarte tus cosas, para comprarte tu ropa, tus zapatos, mi reina? Lo ajeno no se toca. Vamos a entregar esto donde tú lo agarraste. Esto no es tuyo, mi reina. Esto no está bien. Esa no es la educación que te da tu mamá. Vamos, mi amor. Llévame donde lo agarraste. Ey, corre, corre. 5:30. Ey, es tarde. Llama a Oli. Dile que estamos cerca, vale. O sea, llámalo. Tú no lo tienes que tocar. ¿Tú no ves que tu mami trabaja mucho para comprarte tus cosas, para comprarte tu ropa, tus zapatos, mi reina? Lo ajeno no se toca. Señor, mire, se le cayó su billetera. Nena, muchas gracias. Los papeles y todo, y la plata. Todo completo. Nena, veo que en tu casa te enseñaron muy buenos modales. Te voy a dar este dinero para que te compres un chocolate, mira. Muchas gracias. Gracias a ti, hoy. Mami, mira lo que me regalaron. ¿Quién te regaló este dinero, hija? Un muchacho. Vamos a ver quién te lo regaló. Bueno, Melanie, me vas a llevar supuestamente para donde el señor que te acaba de regalar este billete. Porque no te creo nada. Me vas a llevar. ¿Quién es ese señor que te regaló el billete? Mami, allá son ellos. Ah, son ellos. Bueno, vamos a ir allá. Buenas noches. Buenas noches, amigo. Buenas. Yo quiero saber, ¿quién es de ustedes le regaló este billete a mi hijo? ¿Por qué razón? Sí, señora, yo fui quien le dio ese dinero. Porque su hija actuó de muy buena fe y me devolvió la billetera que se me había extraviado. Sí, una excelente niña. Ah, bueno, señor, disculpe, Dios, muchas gracias. Hija, estoy muy orgullosa de ti, porque has aprendido los valores que te he enseñado en la casa. Te amo, mi amor.